That's freaking weird, man. Isn't it? Yeah, like there's someone else taking a picture. Right? It's just so weird because it should be moving. Yeah, I don't see any, like... I don't see anything, like... Este video es bastante revelador, y acá quiero que veamos un poco el por qué me parece diferente a todos los videos que han salido de esta misma temática. Pero bien, empecemos. Miles de internautas están totalmente confundidos luego de que un hombre grabara en Canadá a un pájaro flotando en el aire, totalmente inmóvil. Estas imágenes se hicieron viral en redes sociales, y en ellas se puede apreciar cómo una pareja conversa muy sorprendida de lo que están presenciando. Un pájaro detenido en el aire, inmóvil, pues aparentemente el animal se encontraba ya sin vida. Ahora, sorprende también que otras personas, más cerca todavía, comiencen a tomar fotos. Todos están viendo lo mismo. Un pájaro suspendido, aparentemente sin nada, en medio del cielo. Y las imágenes son claras, no es un video grabado desde una gran distancia, ni tampoco con una mala resolución. Hay que aceptarlo, el video es nítido. Y más nítido se pone cuando vemos lo que grabó una de esas personas que estaba más cerca del ave. That's a dead bird, and it's just floating in the air. No strings, no nothing. La posición o postura del animal es curiosa, es obvio que no tiene una posición de vuelo, por lo que se descarta que sea uno de esos casos más en donde las aves y aviones parecen flotar, pero no es más que la resistencia del aire lo que provoca eso. Y eso es lo más extraño para mí de todo esto, porque si el ave está en una posición de vuelo, bueno, uno puede tratar de encontrarle alguna explicación, el viento, la distancia desde donde se graba, el ángulo, etc. Pero que esté todo acurrucada y flotando es muy extraño. Ahora, los usuarios quieren dar alguna posible explicación a este raro fenómeno. Algunos dijeron que podría tratarse de un hilo de pesca que quedó enredado en los árboles o cables. Es poco probable, pero bueno, tampoco se puede descartar nada. Otros dijeron que puede ser un dron, pero hay quienes piensan que se trata de algo ajeno a nuestra realidad, a nuestra dimensión, lo que se conoce como un fallo en la Matrix. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? ¿Cómo explicarías que esta ave levita en el cielo de esa forma? Déjame tus comentarios acerca de este caso, y si es la primera vez que estás en el canal, no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones.